Amigos de Red Vertical, estamos con Pedro Astudillo Bravo, director de Atención Civil y Bomberos. Lo que pasa es que estamos aquí en las labores de rescate del arroyo, así que no sean en su familia. La pregunta que nos asalta es, ¿por qué razón no está bardeado? ¿Cuánto mide el espejo de agua, etcétera? O sea, cosas de ese tipo que yo creo que a la gente nos interesaría saber. Sí, bueno, la cuestión de lo que no está bardeado, ahí sí no sabría decirles por qué esta área no está bardeada, porque la área de las sueltas de lagunetas sí está bardeada, no sé por qué no la bardearon. Tiene muchos años así, ¿verdad? Sí, siempre ha estado así. Ajá. No sé si no presenta algún peligro. No sé, porque es lo mismo que esta, que aquellas que aquellas, claro. Son mucho más grandes. Y mide aproximadamente como, pues son como 250 metros cuadrados de. ¿Y de profundidad? De profundidad desde 250 a 3 metros lo que tiene. Según lo que nos dijeron la persona de la Junta de Aguas. Ajá. Hay partes altas porque hay mucha piedra, pero dicen que es depende, por si ahorita como no se ha prendido la bomba, está un poco bajo, al rato que la prende ya a los 3 metros. Ah, ok. O la apagaron la bomba en virtud de que a ver si sí, era posible. Está apagada para que no esté girando el agua y no esté sí, impulsando el cuerpo. Sí, y luego, no, aparte para que tenga mejor visibilidad los buzos. Ah, muy bien. Pero a mí me comentaron que aproximadamente como a las 12 del mediodía tienen que darle, o se pueden esperar un poquito más, pero tienen que prenderla porque se empieza a bajar el nivel del agua para abastecer la ciudad. Ok, y ahorita, bueno, hicieron las primeras labores de rescate de este día. Así es. Los bomberos, pues no se puede hacer nada. Hay una creencia de que ponen una vela en un platito y sí. Es posible y es probable, ¿verdad? Sí, que aparezca. Es una creencia muy vieja, ya nos ha tocado en algunos rescates que hemos hecho, que ponen la veladora. Ahorita lo que no nos ayuda es el tiempo. El cielo nublado, no deja que salga el sol, no hay mucha visibilidad. Pueden tener con el sol más rayos de luz que entren, entonces por eso no tienen tanta visibilidad. Y aparte, pues el agua también no se ha calentado lo suficiente como para que el cuerpo empiece más rápido en descomposición y empieza a soltar gases, que es lo que hace que emerja. Entonces no nos ha ayudado el tiempo. ¿Qué es lo que te han dicho los padres de Leonardo Roy? La verdad no he platicado con ellos. Okay. Nomás nos pusimos sus órdenes y digo, le respeto su momento de dolor y todo, y pues no. Lo que pueda platicar con ellos va a ser algo que les pueda lastimar mejor. Por supuesto. Estoy a la orden de ellos, lo que se les ofrezca, pero no he tenido. ¿Y quién sería el encargado de colocar un anuncio de que no se metan, de que no pesquen, de que no naden? Bueno, existe un señalamiento de que los postes están aquí contiguos, que pone la Junta de Aguas. Él tiene que poner sus señalamientos, ya que las lagunetas le corresponden. Están bajo resguardo de la Junta de Aguas. Sí, en virtud de que es de ellos. Sí, ellos sí. Ningún funcionario de la Junta de Aguas ha venido, ni el gerente. No, el ni gerente me habló en la mañana para preguntarme qué trabajos íbamos a hacer y quedó de venir ahora más tarde a ver qué podía ayudarnos. Aún no llega, pero bueno, sí me habló temprano para ver. Es nomás como para reportarse. Sí, digo. Sí. Creemos que no va a venir porque finalmente, bueno, pues es algo que bueno, nos solidariza a todos, pero yo creo que a las autoridades, no, pues nomás tú estás aquí, y eso porque es obligación tuya, finalmente. Sí, estamos tratando de rescatar al muchacho y esperamos, los buzos vienen con mucha disposición y con muchas ganas de... ¿Son qué? ¿Son 6 buzos? Son 2 buzos, ahorita están trabajando 2 buzos nada más. ¿Trabajan 2, descansan y luego otros 2 o ellos no, se lo no, van ellos mismos, ellos 2. Tienen más, pero ahorita andan al parecer una comisión. Ah, anteriormente okay. Una vez trabajamos en Valle Hermoso con 4 buzos. Lo que pasa es que dijeron que iban a venir a las 7 y que los trabajos se iban a empezar a las 7, pero empezaron sí, 2 horas después. Sí. Bueno, ustedes tendrían algún claro, ellos, evento, ellos algo que tuvieron que retrasarse un poquito más. Como quiera, yo desde las 5:30 de la mañana estaba en contacto con ellos por teléfono. Y bueno, hasta que ya llegaron. ¿Tú te has ido de aquí? Sí, yo me fui anoche. Me fui anoche, regresamos más tarde, pero estuvimos parados allá. Pues nada más observando toda la multitud de gente que había. Claro, porque... Ya ves que anoche había muchos comentarios que mejor me quedo aquí para que no vayan a... Sí. Estuvimos viendo, monitoreando. Porque finalmente, digo, la gente tendemos a desesperarnos, pero era de noche, o sea, ¿cómo se podía trabajar? Era de noche. Sí, es muy difícil. Digo, yo no tengo la experiencia que tienen varios bomberos que están aquí, tienen muchos años, y de noche no... Digo, si ya el cuerpo tuviera 2 días, bueno, a lo mejor si te quedas... que a lo mejor va a flotar, pero era muy difícil, ya es que anoche Lolito alertaron que lo habían visto y que...
Sí. Nosotros dijimos, no, no, no creemos, pero bueno, como quieran, vinimos todos parados de allá, pero no, hay peces muy grandes aquí, entonces han de haber visto algún. A mí me tocó ayer que vine salir una burbuja muy grande y dije, ah, miren, pero me llamé con nombre, son dando unos pescadores de 5 o 6 kilos, haber brincado y hizo ese. Eso me imagino que pasó anoche, y en la noche no hay visibilidad, pueden haber visto algún cuerpo del agua, ahora algún reflejo de una nube o algo También pudiera ser, ¿verdad? Sí, porque como se desesperó la gente y entonces. así Y nos ha con pasado. justa razón, o sea, Sí, pues no, pues, digo, se claro. entiende la familia, se entiende la gente, digo, pues, claro que No componían son las que, condiciones, pero pues sí, adelante, ¿verdad? Si ellos ahora tienen fe y consideran, ellos adelante. consideraron que se querían hacer la labor. Nosotros paramos porque aparte la Marina ya no quería que estuvieran moviendo mucho la escena para. Muchas veces lo complican más cuando estás rastreando, lo mueves o lo atoras más. Ah. Entonces por eso prefieren que se deje de trabajar y le siente que estén más pacíficas las aguas para. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar? Pues no, nada más digo, se va a estar trabajando, vamos a hacer todo lo posible con los buzos. Más tarde le haremos una rastreada nosotros con los ganchos, que tiene que hacerse con mucho cuidado también, no nomás Sí, porque puede aventarlos. lastimar el cuerpo de la persona, pues, Sí, por bracito, algo lastimar. así. Entonces, se hace con cuidado y pues bueno, vamos, esperemos que en la segunda entrada los buzos ya tengan más éxito. Muy bien, muchas Ojalá. gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.